tuviera con qué te metió un colegio para que te corrigieran. Y tú, a ver, ¿cuándo se te va a quitar lo menso? Lárguense a lavar la cara que nos vamos a mis ándeles. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Como todos los domingos. ¡Vamos, apúrense, que vengan ya en la carreta! ¡Mocosos estos! ¿Sí? ¿Estás bonita? Mucho. Espérame allá afuera. Voy por mi chal. Sí, tía. ¡No se muevan! Ahorita regreso. Prudencita. ¿Cómo lo ve? Pues igual que la mañana, dormido. Oiga, ¿no será mucho dormir? No hay que preocuparse. ¿Sabe usted? Yo una vez atendí un caballo que se desbarrancó y del trancazo que se dio durmió día y medio y se despertó hasta que tuvo sed. Pero él no es un caballo. Pero bebe agua. Además, yo tampoco soy veterinario. Soy médico cirujano que atiende animales porque este pueblo no da para dos profesionistas. Bueno, ¿pero qué tiene el niño? Pues tiene un shock producido por el trauma craneano. Ay, ¿cómo será este payaso? Después de 30 años de conocernos, me sale usted con esas tonterías. Ay, Prudencita, si usted quisiera. Ay, por Dios, con el niño en ese estado, ¿cómo se atreve a decirme tonterías indirectas? Pues así como está el chamaco, no son indirectas, son muy directas. Además, ahorita el muchacho está bien, está un poco menso, pues, por el trancazo. Pero mañana se despierta y dentro de una semana, mire usted, como nuevo. Ay, gracias a Dios. Bueno, ¿y de lo nuestro qué? Pues francamente no me lo explico. Su corazón late normalmente.
Su respiración es perfecta. Entonces, ¿por qué diablos no se despierta? Pues si no se lo explica a usted que dice que es veterinario. Bueno, me asombra, pero no me asusta. El muchacho se despertará en cualquier momento. Buenos días, tío. Buenos días, mi cielo. Le compré estos dulces al niño. Pues dáselos, a ver si se despierta. Te traje dulces. Oye, oye. No oye. Mira, nena, mejor vete a jugar. Mañana podrás hablar con él, ¿eh? ¿Usted cree? Se lo garantizo. A este lo curo como médico o como veterinario. Pobrecito. Cuando se despierte y se entere que su padre y su hermanito están bajo tierra. ¡Sigue dormido! Evidente. Sin duda. Se trata de un caso de inconsciencia traumática. De una amnesia de tipo onírico. Sus funciones vitales correctas como hace 20 años. Sus funciones mentales suspendidas como hace 20 años. Ese fue precisamente mi diagnóstico. Pero quería estar seguro. Por eso me permití consultar una vez más con ustedes, profesores. Hizo muy bien. Bueno, y esto no tiene arreglo, señores doctores. El shock puede durar meses más. O años más. Pero si ya ha durado bastante. El pobrecito hoy justamente cumple 22 años de estar en la cama y 29 de haber nacido. ¿Qué podemos hacer? Pues hágale su fiesta. ¿Con pastel? Siempre se la he hecho, sin el consejo de ninguna eminencia médica. Lo siento, señora, pero en este caso la ciencia es impotente. Ay. Hay que esperar la evolución natural. Claro. Eso es todo. Ahora solo falta el detalle de nuestros honorarios, como hace 20 años. ¿Cómo no? Nomás échelo a andar y él mismo va por su piel y les paga. Ay, no. Bueno, bueno, de eso me encargo yo. Tengan la bondad de acompañarme, señores profesores. Ay, hijito, de buena gana te levantaba yo a nalgadas. Aquí está el pastel, tía. ¡Ay, qué precioso! Pero ¿para qué le pusiste velas, hijita, si no sopla? Pobrecito de mi muchachito. Lástima que no lo pueda probar. Oye, qué linda estás. Nomás que te viera tantito, te aseguro que no se volvió a dormir. Pobrecito. Está lindo hoy, como si supiera que tiene fiesta. Está suspirando, tía. ¿Y qué? ¿En 1949 también suspiró? ¿Y en 1954 tosió? Es cierto. Y el año pasado, el día de su santo, le dimos tequila en su boca y nomás dijo ¡ajúa! ¿Qué idioma será ese? Pues será latín. Y cuando le damos comida con chile, nomás llora el inocente. Y de ahí no pasa. Anda, rasúralo y ponlo guapa para su fiesta. Yo voy a comprar lo que hace falta. Sí, tía. ¿Sabes una cosa?
Anoche me trajo serenata el güero Rodríguez. Pero yo no salgo a la ventana. Vamos a ver. Sí. Si no fueras tan dormido, todo sería diferente. ¿Qué le vamos a hacer? Que fueras de cemento. ¡Qué bostezó! ¡Dos veces! ¡Ay! ¡Tía! ¿Qué bostezó? El párpado caído, mujer. ¡Tía! 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 ¿Qué pasó? Bostezó dos veces y se movió. ¡No me digas! Doctor, doctor, ¿qué pasó? ¿No? ¡Tenemos nuevas! ¡Pase, pase! ¡No! ¡Luego puede entrar! ¡Los tendré informados, ¿eh? Pues está igualito que hace 20 años. Lleno de salud y de sueño. ¡Ay, Dios! Pero si, si bostezó dos veces, se lo juro, doctor. ¡Se estiró! ¿Murió? ¡No, no! ¡Se desperezó! ¡Se desperezó! ¡Ah, qué sueño más macizo! Mira, nomás todavía tiene el ojo nublado. Esperemos, y yo no me pierdo ni un detalle de este fenómeno. ¡Ay, mi niño! Ojalá y nos dé la alegría el día de su santo. ¿Cómo sigue? Igual, hija. En su primer sueño. ¿Chocolatito ahí para aguantar, Aquila? Sí, doctor. Este es el corrido del bárbaro caído, pelao que siempre la pasa dormido. Cuando era chiquito le dio el mal del sueño y no saben cuándo podrá despertar. Su vida es ronca, no se le han sabido delitos ni amores, pero le sospechan de que es un bandido. Que roba a los ricos y ayuda a los pobres y se hace el dormido para despistar. Le gusta roncar. ¡Un ojo! ¿Y ahora qué pasará? Tiene que abrir el otro para que se le emparejen. ¡Ay! Ya lo volvió a abrir. Ya lo volvió a cerrar. Abrió el otro ojo. Pero ya lo cerró. ¡Ay! ¡Los dos! Dios mío, despiértalo. ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! Esto ya no es sueño, ya es vicio. ¿Amanecí ronco? ¿Quiénes son ustedes? Quieto. ¡Date sosiego, hombre!
Si no son manos calientes, quiero tomarte el pulso. Pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Y yo quién soy? El pájaro caído ya se ha despertado y no surge al punto acabar su corrido. A ver si está vivo, si tanto arrancado, o si es un difunto muy bien conservado. ¿Entiendes, hijo? Entonces, ¿dónde están mi papá y mi hermanito? Tu papá y tu hermanito volaron al cielo. ¿Y por qué no me llevaron? Porque tú tuviste más suerte. Y además porque tenías la cabeza más dura, hijo. Mira, hijito, voy a decirte una cosa. Tu papá y tu hermanito murieron. Sí, murieron. Y ahora que ya lo sabes todo y que estás bien despierto, queremos saber quién eres tú. ¿Eres Abel o eres tu hermano, el otro? Trato de recordar quién eres. ¿Yo o el otro? ¿Será posible que no lo sepa? Con el trancazo que se dio, científicamente todo es posible. Se le chacualearon las meninges. ¿Entonces quién vive? ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Yo? ¡Sí! Voy a consultarlo con la almohada. ¡No! ¡Se nos va a volver a dormir, hijo! ¡No! ¡Hijo! Hijo de Morfeo, ya se volvió a dormir. ¿Le compraste la ropa? Sí, tía, aquí está. Bueno, pues llévasela. Que se bañe y que se apure porque se enfría el desayuno. Sí, tía. Que quiso que le enjabonara, porque dice que nunca se ha bañado solito. ¡Condenado! Digo, pobrecito, todavía habla y piensa como si tuviera 8 años. Sí, pero a veces mira como si fuera de 30. Ay, tía, la verdad es que yo... Buenos días, hijito. Buenas. Por fin sabes quién eres. No pude pegar el párpado toda la noche, así es que no tuve chance de consultarlo con la almohada. Pero si alguien me arrulla... ¡Ay, no, por Dios! No hables de dormir. Mejor desayúnate. Anda, siéntate. Pasa el plato. Paso, plato. ¿Y mi carne? ¿Y mi plato? Uy, tía, mi carne. Ahí está. ¡Anda, muévete! Hijo. Quítate el sombrero. ¿Me lo dieron para ponérmelo, para quitármelo? En la mesa para quitártelo. ¡Qué raro! Mira, Caín, Abel, o como te llames, los cubiertos se han hecho para comer. Está muy duro. No me gusta. Ay. Te prefería dormido. Buenos días. Buenos días.
días. Buenos días. Nuestro pueblo se ha hecho famoso. Hablan de nosotros en los periódicos de la ciudad. Miren nomás. A ver. Fenómeno en Gualagüises. ¿Ese eres tú? Lee en voz alta. Toma. ¿Y cómo le hago? Pues que no sabes leer. ¿Leer? Pobrecito. Lo llevaremos a la escuela ahora mismo. A la escuela, tantayudito, que no se verá mal. ¿Y por qué? Si la educación es gratuita para todo el mundo. ¿Escuela? Sí, vamos ahora mismo. Anda, te gustará. Vamos. Anda, anda, vamos. Vamos, vamos. ¿Y la carne? No, deja. Hombre, después de la cita, ¿cómo la dejo? Camina, camina. La letra es el pan de los ignorantes. Anda, camina, hombre. Anda, camina. ¿Por qué te asustas, hijo? ¡Habla! ¡Ándale! ¡Los grandes hombres se hacen hablando! ¿Quieren que les dirijas la palabra? ¿Por qué? Hombre, manías del pueblo, nunca se curan de los discursos. ¡Silencio! ¡Va a hablar! ¿Qué hubo, raza? ¡Así se habla! ¡Nunca! ¿Sabe sumar? Nomás una vez lo hice, pero ya no lo vuelvo a hacer. Con el humo me da tos. Dije sumar, no fumar. Sumar. ¿No, verdad? No. Pues entonces lo siento, pero no puedo admitirlo. ¿Y por qué no? ¿Acaso no pago el 1%? Pues sí, señora, pero... ¿Y los demás niños? Profesor, pedagógicamente hablando, al muchacho le conviene tener contacto con sus semejantes. Además, usted tendrá el honor de enseñar a leer al orgullo de Gualagüises. Señora, es que... viéndolo bien, lo considero... mucho alumno para primer año y muy poco para sexto. Me gustan las escuelas. ¿Lo guste? Bueno, eso ya es distinto, ya habla mucho de él. Brincará la barrera de la ignorancia cabalgando en el potro del saber. Dije que me gustan las escuelas, no que me ajusten las escuelas. Tiene voluntad. Además, pues si se atranca, usted le pone orejas de burro. Claro que sí, claro. Profe. Lo que el muchacho tiene solamente es un poco de piedrato de brutaina, pero ya usted se lo irá limando. Dele usted una oportunidad. ¿No ve usted que se trata de un fenómeno? No, si ya lo estoy viendo. Bueno, pues haremos lo posible y ustedes pueden ir tranquilos. Gracias. Adiós, bueno. Un momento. Tú aquí te vas a quedar, orgullo de Gualagüises. Y ven conmigo. Siéntense, siéntense. Alumnos, este niño, digo, este joven, bueno, este señor, será de hoy en adelante el compañerito de todos ustedes y quiero que lo ayuden. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¡Es el Papa Ocaido! ¡Es el ojo dormido! ¡Es nada de apodos! ¡Es el alumno Abel! Digo, Caín. Bueno, es el alumno Martínez. ¿Qué hubo, raza? Martínez, vete a sentar a tu banca. Es la última, junto al de la Garza. ¡Silencio! Empezaremos con la aritmética. Los números elementales de la aritmética son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Si hago esto, que es un dedo, y hago esto, que es otro dedo, suman 2.
Ese es el número 2. ¿Entendieron? A ver, alumno Martínez, ponte de pie. ¿Qué tengo aquí? Poscuernos. Si hago esto es 1, si hago esto son 2, y si hago esto son 3, y esto 4, y si hago esto son 5. ¿Qué tengo aquí? Pues, la mano para arriba como diciendo, ¡alto ahí! ¡Silencio! ¡Ah, se le cayó la mano! Alumno Martínez, siéntate. Y no te levantes más que para ir al baño. Bien, niños, es hora del recreo. Puedes salir. ¿Recreo? ¿Qué es eso? ¡Tú síguenos! ¡Mira lo que te pusieron! ¿Esto a mí? Gracias, Raz. ¡Vete para la resbaladilla! ¡Mira qué fácil, eh! Nomás te sientas y ya. ¿Ves? ¡Ahora te toca a ti, órale! ¿Y ahora? ¡Siéntate! ¡Resbálate! Pero tienes que levantar los pies para que no te ensucien los zapatos. ¿Así? Sí. Ahora sí, resbálate. No te falló. Para empezar tienen que hacerlo fácil. Mira. De pescadito lo que a ti te conviene. Mira. ¿Ves? ¿Así? Sí. Pero cierra bien los ojos para que no te marees. No, pero me duele. No seas coyón, vente, es más divertido. Sí, vente. Vente. ¿Y eso cómo se juega? Agáchate. Ahora levántate. ¿Por qué eres tan obsón con el nuevo? Porque se me da la gana. Ay, sí. Ya vas a ver a la salida con mi papá. Oye, papá. Dime. Ese muchacho me pegó con una piedra. ¿Y por qué le pegaste? ¿Por tú? Sí, es que... Ponte con uno de tu tamaño. Ah, con que agarrando piedras, ¿eh? Vente, mijo. Ma, pues yo quise. M, 3 jorobitas. A, una ruedita con una colita. Ma. M... Otra vez ma. 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 Mamá. Qué bien. Estás adelantado, ¿verdad? Sí, ya hace como un mes que no me ponen orejas de burro. ¿Y te gusta la escuela? Sí, yo tengo amigos. No como antes, que nomás porque me veían grandote abusaban de mí. Me alegro mucho, Abel. ¿Abel?
¿Ya sabes que me llamo Abel? Sí, mi tía y yo hemos estado hablando acerca de eso y tú tienes que ser Abel porque eres muy bueno. ¿Bueno? No te olvides que te llamas Abel. Abel. Abel, si me acuerdo. ¿Terminaste ya tu tarea? Sí, hasta yo mismo le puse el 10 para no darle lata al profe. ¿No quieres salir a dar una vueltecita? La noche está linda y la luna acaba de salir. Hay que aprovecharla. ¿Aprovecharla? ¿Qué chiste tiene caminar con luna? Bonito es sin luna, en lo oscuro. ¿Cómo? Claro. Ese sí es chiste, porque vas caminando con los ojos bien pelones para no tropezarte con ninguna piedra, o para no meter la pata en ningún pozo, o para no dar un mal paso porque caes de boca, tragando tierra. Te dije salir con luna, porque así me siento romántica. Pues debes tener más cuidado, cubrirte bien con las cobijas en la noche, no destaparte en las madrugadas, porque con el sereno, pues amanece otro día con dolor de coyunturas. Dije romántica, no reumática, tonto. Tonto. Abel Caín. Tonto. ¿Cómo les gusta cambiarme de nombre? ¿Estará usted contento, señor cura? Imagínese, doctor. Nuestra humilde iglesia con campana nueva. Desde hace 2 años que nos robaron la campana vieja. Hemos estado en deuda con Dios. Ya casi está, señor cura. Pues cuando termines, sacúdela bonito. A ver cómo suena. Pasó, grandote. ¿No te dieron ganas de volver a pegar a mi chiquillo? Yo no le echo nada. Tan grandote para los chamacos y cobarde para los hombres. ¿Qué te traes? ¡Don que agarrando piernas! ¡Esta es mía! Traigo la boca reseca. No ocupen toda la barra. ¿Y tú qué? ¿No oyes? No juegues con la muerte porque te caes y te quedas bien acostado sin cambiarte de lado. ¡Muerto! No hay lugar. Estamos completos. ¿Lo oíste? ¡Estamos completos! Ya se fue. ¿Qué están jugando? ¡Pocarito! No les da vergüenza, parecen chiquitos. Les voy a enseñar otro más bonito. La mayor y la menor. ¿Cuál es ese? Ustedes pónganle dinero y ya les voy diciendo. Pero poniéndole, no como si fueran gallinas, aventándose. Bueno, ¿y tu lana? Yo soy la casa. Pago todo. Por ese lado, carta de la fortuna, carta de la suerte. Ya, esta es la mía. ¿Qué tienes? ¿Un rey? ¡Cuina! ¡Yo gano! ¡Tengo as! ¡Quieto! ¡No
parece este jueguito? ¿Limpio? ¿Qué opinan? Sean sinceros. No, muy sé. Bueno, muy bueno. Sí, sí. Pero va para el otro. No se rajen. Poniéndole. Ponle más, me late que vas a ganar. Ya no tengo más. ¿Y la chamarra? Juega. ¿Tú? ¿Dónde está mi resto? Al resto le falta el pañuelo. Poniéndole. Ponla acá, señor. Ya está más para acá que para allá. Ahora por ese lado. Y aquí está la mía. ¿Qué tienes? Un 3. ¿Y tú? Un 2. Rayo otra vez. ¡As! La mayor. Uy, se va por orden. Primero la menor, luego la mayor. Yo no juego con tramposos. Ni yo con decentes. ¡Quietos! ¡Van a acabar con mi cantina! ¿Qué hubo, mano? ¡Sáquate! ¡Comisario! ¡Están acabando con la cantina! Te felicito. Cuando hay consumo, pues hay negocio. ¡No! ¡La están haciendo pedazos! ¿Cuántos? Pues nomás uno, pero es una fiera. ¿Pues quién es? El Párpado Caído. ¡El tonto ese! Pues ahora mismo lo arresto, hombre. ¡Vente! Ustedes pagan. ¡Y música! ¡Música! ¡Ustedes toquen! ¡Y yo canto! ¡Que se mueran los chaparros! La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando, me está matando. Soy sol que brillo en el cielo y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero ay caramba. Te deseo, despierto y te siento lejos, ¿por qué no vienes?
quiero. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura, amando, siempre cantando, aún en medio de la amargura. Caramba, pero ay, caramba. Y dicen que está borracho y se ha convertido en una fiera salvaje. Abel, ¿quién ha inventado esa calumnia? Le habrá dado un ataque. ¿Se irá a dormir otra vez? Ay, doctor, hay que sacarlo de esa cantina. Ah, no, las damas no podemos entrar a las cantinas. Pero, ¿y si le pasa algo malo? ¿Qué le va a pasar? Estará borracho, pero en cuanto se refresque me va a oír. Doctor, tiene que sacarlo de ahí. Usted es un médico. ¿Pero cómo? ¿Si no está enfermo? Tiene que estar loco para emborracharse así. Ay, hija, entonces el mundo sería un manicomio. ¡Suélele la caja de café aspirinas! ¡Ora las tripas de gato! De su buen caballo bayo se bajó tirando un brinco, traía su pistola al cinto. Y ya con los pies en tierra sus espuelas van sonando, y su paso van marcando. Su mirada desconfiada en su cara iba mostrando la tragedia que llevaba, pero la disimulaba con su tabaco mascando, pa' escupir de vez en cuando. Vuelen, vuelen palomas mensajeras, al correr la voz de la tragedia. Los cobardes viven toda la vida, los valientes se mueren donde quiera. El cobarde le saca el pleito, vive. El valiente le entra, muere. Ya estamos quedando muy pocos. Mira, mira. Al llegar a la cantina, se paró hasta la rocola y corrió toda la bola. Pues volvía de repente aquel hombre endemoniado que por muerto lo habían dado. Cuando se acercó a la barra, el cantinero sudaba, por tantito y más lloraba. Pidió una cerveza fría y pa' pagar lo que debía, su pistola le sacaba. Vuelen, vuelen palomas mensajeras, al correr la voz de la tragedia. Los cobardes viven toda la vida, los valientes se mueren donde quiera. El dueño ya pensaba el cantinero que lo querían matar, pero al no traer dinero solo deseaba el fuereño su pistola empeñar. Creí que iba a aburrirme mucho en este pueblo. ¿Y? Pues déjame hablar, señor. Qué pocas palabras. Oye, menso. No me hables por tu nombre.
¡Sésgate! Vengo por mi sombrero, por mi pistola y por tu esqueleto. No me mate, señor. Tengo 6 hijos. ¿Seis hijos? Sí, señor. Venga. Mateles de su domingo. Mateles, compre zapatos. Muchas gracias, señor. ¡Qué hombre! Cuando ese fulano nos interrumpió, estabas besándome. ¿Qué pasó? ¿Yo? ¿Te estás burlando de mí? ¿Yo? No, ya. El primer hombre maravilloso que conozco en mi vida y me hace esto. ¡Te odio! Seguir balaceando gente, mátame también a mí, que he sido como tu madre. Y sigue conmigo, que te dejé dormir hasta que te hiciste hombre. Y a mí también, que te ayudé con la tarea de la escuela. ¿Por qué están enojados? ¿Hice algo malo? Bueno, pero ¿esta es la bestia salvaje que está acabando con todo el pueblo? Pues para mí que es el mismo de siempre. ¡Calumniadores! Oye, ¿y esa ropa de dónde la sacaste? Pues no sé. Pobrecito, es que están jugando a los cowboys. Vámonos, hijo, que este lugar no es apropiado para un ángel como tú. Vámonos. Anda, vámonos, hijo. ¿Eres Caín o eres Abel? Necesito saberlo. Abel. ¿Sí? ¡Vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ah, ahí voy! ¿Listo? Sí. ¿Para qué me agarras el brazo? ¿Tienes miedo que me vaya a caer? ¿Está muy parejo el piso? ¡Vamos! Cuando sepas leer y escribir, tendrás que pensar en trabajar. ¿Trabajar? Uh-huh. ¿Eso se hace por gusto o porque no queda otra? Bueno, un hombre tiene que formar un hogar, tener hijos y ser muy feliz. Pero para eso se necesita trabajar, ¿eh? Ah, entonces, ¿por qué no queda otra? Bueno, cuando te enamores pensarás de otro modo. ¿Y cómo se enamora uno? Si te gusta una muchacha, el corazón te golpea duro dentro del pecho. Ah, ya entendí. Es como correr de acá a la loma después de que ve una muchacha, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué hay, mano? Mi papá me dijo que eras el tipo más feroz del pueblo. ¿A poco yo? Dame tus libros para que veas que soy cuate. Toma, las traje para ti. Ah, padre, así jugamos con ellas en el recreo. ¿Quieres que venga a buscarte la salida? ¿A qué? Ya me hace el camino de regreso. Está bien, olvídalo. Vámonos, raza. He sabido que un alumno de esta clase
ha tenido la desvergüenza de ir a la cantina. Y no creo que sea un buen ejemplo que uno de mis educandos sepa más de tequila y de golpes que del abecedario. No quiero volver a oír hablar de balazos. El banco. Toca la campana. ¿Para qué? Para que se asusten los ladrones. No se asignaron. Cuando hay peligro siempre se tocan las campanas. Ah, sí. Sí, cómo no. Porque se mueren. Ah, sí, los quería ver. Ya estoy aquí. Qué bueno que llegó tarde, si no también se los cabezan. ¡Enciérrenlos! ¡Enciérrenlos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Caminando! ¡Esto es para mí! ¡Ah, eres un bárbaro! Lo hiciste en unos segundos. No me gustan los discursos. Lo que a mí me habría costado si llego antes. Gracias por guardarme mi sombrero y mi chamarra. Óigame. ¿Qué cosa? No vas a volver a esa horrible cantina, ¿verdad? No me toques, Chata. Porque la que me toca me la llevo y la que me llevo no regresa. Abel. Traigo la boca reseca. ¡Tú no corras! Que no te voy a pegar. Nomás te voy a comer a besos. En Gualagüisis es un suicidio. No sabían que estaba yo de comisario. Porque lo sabíamos, venimos. Gordo sangrón. Hasta la campana nos robamos hace 2 años. Ya estamos levantando la horca. A ver qué chistecito dicen cuando tengan la lengua de pechera. Pensar que estamos presos por un tonto que no sabe manejar la pistola. Yo siempre he sido el más rápido del norte. El más rápido entre los tullidos. No me creen, ¿eh? Ahora verán. Yo puedo hacerlo más rápido con la zurda. Te apuesto mi reloj, señor comisario.
está mal. ¿Juega? Saque usted que yo le tomo el tiempo. Bueno, ¿listo? Listo. Uno. Dos. Tres. ¿Qué hubo? 2 segundos. No está mal, ¿eh? Se me hace que vas a perder tu reloj, mano. ¿Seguro? Ahora tomen usted el tiempo a mí. ¿Cómo no? ¿Listo? ¿Listo para llenarte la barriga de plomo si no me abres la puerta rápido? Esa es una trampa, mugroso. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor del mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más. Te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba, ya te estaba. Cantando y yo que te sigo besando. ¿Qué hubo? Firmaste tu sentencia de muerte. ¿Tú quién eres? Soy el novio de esa. ¿El novio? Espérate, espérate. Hablando se entienden las cosas, ¿verdad? Así ya estamos parejos, descontada por descontada. Levántate. Se siente mal, buen hombre. ¿Lo llevo a su casa? Gracias, mi vida. Me quitaste ese tipo que no me dejaba en paz. ¿Usted otra vez? Me está confundiendo muy seguido. ¡Hipócrita! ¡Voluble! Fue imposible. ¿Que no había dinero en el banco? Sí. Entonces, ¿por qué diablos no entregan la plata? ¿Eh?
Espérate, siete. La cosa no fue tan fácil como tú la planeaste. Sacamos los billetes del banco y entonces se nos apareció un montón de hombres. Los dirigía un monstruo. ¡Una fiera! Matamos como a 10, pero al fin nos encarcelaron. Matamos otros 5 y logramos escapar de la cárcel. ¿Y el jefe quedó vivo? Sí. ¡Collones! Mañana voy a buscar yo a ese tipo y lo voy a destazar para demostrarles quién es el 7. Es que no lo entiendo, veterinario. Siempre ha sido un ángel del señor y de golpe y porrazo se convierte en un peleonero de todos los diablos. Como si fueran 2 personas conviviendo en una sola. Verá usted, Prudencita. A raíz de su trauma craneal, o más claro, del burrazo que se pegó, pues no sabe si es Caín o si es Abel. Y a veces se porta como maldito y a veces como tonto. ¿Tanto así? Señora, se trata de un caso de yuxtaposición de la materia gris, o para que ustedes me entiendan mejor, disociación de la personalidad. ¿Y eso con qué se cura, doctor? Pues exactamente... Pues sepa Dios, mijita. No lo sabe. Pero yo no puedo tener en mi casa a un señor que se convierte en monstruo cuando le da la gana. Y cuando le da la gana, se convierte en un perdido enamorado. ¡Bien, Rude! Doctor, si tengo que salir de la escuela y traigo un hambre que hay de comer. Mira, Abel, si es que eres Abel, es necesario que te vayas de mi casa. ¿Que me vaya? ¿Pues que hizo algo mal o qué? Bueno, eso se hace. Yo creí que se hacía, pero es. Vete a un hotel, busca trabajo y vive tu vida, si es que eso es vida. Yo siempre he pensado que mi vida son ustedes. Éramos. Vámonos, doctor. Vamos, Prudencita. Luchita. ¿Tú también quieres que me vaya? Naturalmente. Primero dormido, después despierto, y ahora corrido. Voy a andar perdido. No te preocupes. Enseguida vas a encontrarte con esa cancionera. ¿Cancionera? No te hagas. Yo sé que cuando un hombre besa a una mujer así, es porque la quiere. Pero si yo no he besado a nadie, ni sé cómo se hace. Te verás. A ver. Y de esto te acuerdas. Luchita, tú dijiste que estar enamorado es sentir que el pecho está golpeando muy duro, duro, duro. Ahorita siento mi corazón como un galopar de caballos abocanados. ¡Es un farsante! ¡Es mejor que te vayas de una vez! Tú dijiste que eso era sentirse enamorado. ¡Déjame! ¡No! Con más ganas. ¿Qué es, Yaste? Está todo listo, 7. Bueno, pues vamos a buscar a ese tipo. A ver si como ronca duerme. En busca de un amorcito, a quien darle el corazón, voy persiguiendo tu sombra, siguiendo tus pasos por donde tú vas.
Quiero que seas mi amorcito, nunca te arrepentirás. Es tan grande el sentimiento que llevo aquí dentro para ti nomás. Dame oportunidad, no seas así, comprende que en el amor, si quieres ser feliz, aprende. Ya sé lo que es el cariño, y eres mi destino, mi felicidad. ¡Tía! ¿Dónde está la escopeta? ¡Nunca tuvimos escopeta! Dame oportunidad, no seas así, comprende que en el amor, si quieres ser feliz, aprende. Ya sé lo que es el cariño, y eres mi destino, mi felicidad. Y acabé, y no salió. Pues mejor me voy. No hace falta. Ahí viene. ¿Es ese? Sí, siete. Abusados, cuídenme la espalda. Oye. ¿Eh? Saca tu pistola y yo la mía para demostrarte quién es quién. ¡No traigo! A mí no me la pegas. La traes en la guitarra. ¡No, palabra! Pues ahora me cantas una canción. No traigo humor. ¡Pues me la cantas! ¡Y alegre! Yo soy el muchacho alegre. No. Y a mi baraja jugando, si quieren saber quién soy, pregúntenselo al cupido. Yo soy el muchacho Ale. Del cielo favorecido. Soy bien. Pues no me gustó. Échate otra más macha. ¡Más bravía! Colorado me llamo y soy señora de Michoacán. Ya hasta los más salidores al mirarme mucio se van. Cuando me encuentro un resuelto que de frente quiera pelear, con mi pistola machete por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra Michoacán, que Juan Colorado ya está aquí, montado en su cuaco el huracán. Que Juan Colorado ya llegó, que Juan Colorado qué pasó, de Juan Colorado tú qué traes, que Juan Colorado pues ahí te va, que Juan Colorado te sonó, que Juan Colorado se aventó. Ahora que puedes, arráncate, toma, toma, Juan Colorado, que arránquense todos. ¿Dónde va, amigo? Véngase para acá. ¡Óigale! Pa' macho yo. Aquí Juan Saldaña, el 7. Aquí Juan Colorado. Y ahora despídete del mundo porque te vas a morir. Ahí nos vemos, raza. ¡Pero cantando! Sí, señor. ¡Oh!
Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí toda la farra. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Quedó lágrimas sinceras, derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós posterero, le doy con toda mi alma mi bendición. Adiós, muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí, Juan, mi emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. ¡Ay, nos vemos, raza! ¿De dónde va, amigo? ¡Venga para acá, búscale! ¡Échate la misma! ¡Pero bailando! ¿Y este es el que pudo con ustedes? Te voy a perdonar la vida porque me cae bien. ¿Y ahora qué? Pues no tengo idea. No nos diga que va a dormir otra vez 20 años, doctor. Este es capaz de todo. ¿Yu? ¿Qué pasó? ¿Olvidaste la paliza que te dieron? Y por lo que me duele, me voy a acordar toda la vida. ¿Cuánto hace que me sonaron? Llevas dormido 3 horas. ¿Y los que me pegaron todavía están aquí? Están aterrorizando el pueblo. A lo mejor están en la cantina. Necesito pensar un poquito. ¿Me puedo echar un sueñito de pilón? Puedes, pero sin abusar. Yo lo cuidaré, tía.
¿Dónde vas? Afuera. No pude pegar el párpado. Estás loco. Los hombres que te pegaron están en el pueblo. Si te ven, te harán pedazos. No te dejaré ir. ¿Por qué? Porque a mí también me golpea fuerte el corazón dentro del pecho. Entonces, razón de más para que vaya. Ahora sabremos quién eres. Quédate. Ahorita vengo. Abel. Eso como Caín. ¡Los hombres malos! ¡Tía! ¡Tía! ¡Cantinero! ¡Llegó el bailarín y cantante! ¡Música! ¡Que vamos a divertirnos un rato! Así será muy valiente con la pistola en la mano. Vigílame a esos. Así estamos parejos. Y estoy dando chance al ventajoso. ¿Hiciste? A ver, ¿quiénes esos bultos? ¡Rápido, rápido, Marlo! ¡Échale! ¡Ajá! ¡Vamos, Marlo! ¡Óigame! ¿Qué es detrás de ahí? ¡No se peleen! ¡Qué gente tan peleonera hay de ese pueblo! ¡Este hombre es mío! ¿Cuál suyo? ¡Es cierto! ¡Cierto! Ya sabía yo que ibas a ganar. ¿Y cómo lo sabías? Porque sentí en carne propia la fuerza del derechazo a la quijada. Ay, Prudencita, si usted quisiera. ¿Usted cree que estamos a tiempo? Me canso. A eso le tuve miedo, a que se cansara. ¿Ustedes qué dijeron otra vez? Oh, ya me convencí de que no soy Caín, pero ni tan Abel.
Escucho a la gente decir que recordar es volver a vivir. Yo no lo entiendo, porque de pronto me siento morir cuando te recuerdo. No me he podido borrar la luz de tu mirar, ni el sabor de tus besos. Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor, de nada sirve. Pues mi corazón, a pesar de tu traición, bien terco sigue a latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte. Si parrandas ya viví, pero en todas partes yo miro tu imagen. Lo que tocaste se impregnó de ti. Mañana mismo yo me voy para alejarme de los recuerdos que tú dejaste aquí. A ver si lejos me olvido de tu nombre. Ya estoy cansado de vivir pensando en ti. Mereces mi amor, mucho menos mi dolor. De nada sirve, pues mi corazón, a pesar de tu traición, bien terco sigue a latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte, mil aventuras y parrandas ya viví, pero en todas partes yo miro tu imagen. Lo que tocaste se impregnó de ti. Mañana mismo yo me voy para alejarme de los recuerdos que tú dejaste aquí. A ver si lejos me olvido de tu nombre. Ya estoy cansado de vivir pensando en ti.